Saludos YouTube, yo soy Billy Segueta. Esta es mi amiga Victoria. Estamos en un Mustang V6 2010. So, cuéntame, ¿cómo tú terminas con un Mustang V6? Es raro, ok, es raro ver una mujer fiorúa. Y segundo, es raro ver jóvenes guiando Mustang. En Puerto Rico, por lo menos. Todo el mundo son unos viejos que andan más. Yeah, so, cuéntame qué es la que hay con pues eso. Pues nada, todo empezó, mi padre es ingeniero. El fiebre de toda la vida. Y pues cuando me tuvo a mí, él siempre nos hablaba de cuando él era joven, cuando él tuvo un 302, de 69, y iba, o sea, regresaba a Mayagüez a la tunera y me hablaba de todas sus historias, sobre todo que me exageraba cuando iba a cuadrar con las amistades viejas de la universidad. Y pues nada, yo crecí con todo eso, hablándome de carro y esto con lo otro. Y ya cuando cumplí 16 años, él decidió, pues vamos a comprar un carro, pues para pa montarlo, para hacer un project car. Qué bufiado. Y pues en 2016 lo compramos, fui para Mayagüez a estudiar en la universidad. Y pues lamentablemente el Parkinson pues no ganó y pues no se le pudo hacer gran cosa al carro. Y ahora que ya me gradué, en el 2017, pues ahora es que estoy empezando a hacerle cosas al carro. Wow, qué nice. So, ¿qué cosas tiene este carro? Pues ahora mismo tiene tubería, una Flowmaster, tiene un intake de aire frío y estoy por hacerlo turbo. Ah, nítido. Está tuneado con las contraposiciones. ¿Y quién está tuneado el carro? Alfa Spin. Excelente, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Y qué tipo de, o sea, cuánto, sabes cuánto caballaje está haciendo el carro? Ahora mismo 217. ¿A la goma? Sí. No, está mal. Nunca ha sido todo pesado, pero está mucho más que... Tú una vaca, tú no se mueves, esa es la realidad. Bueno, I guess. Pero es que lo que pasa es que es pesado. Sí, es pesado, y entonces también el motor de este carro, o sea, esta es caja nueva, motor viejo. En el 2011 fue que empezaron a ponerle los motores menos pesados, más pequeños y mucho más eficientes. Sí, esto es un cast iron, so es un motor bien pesado. Uh-huh. Y es un motor que lleva en producción como que desde los 60. Exacto. El Colón V6, el single overhead cam, empezó en el 97, so lleva bastantes años. So, diantre, tú compraste como que el Mustang que no era. Sí. El nene feo de la familia. Wow. Porque entonces los V6 nuevos son un poquito mejor. Sí, o sea, no recuerdo si era el 2011 o el 2012, pero es algo ridículo. Este viene 2 días a la goma de fábrica y entonces el otro es 300 algo. Es algo ridículo improvement. Wow. Pero por lo menos, para que te sientas bien, el EcoBoost estaba diseñado para matar el V6. So. También el EcoBoost fue creado pues para atraer a otro tipo de personas, porque usualmente las personas que compran esto pues son personas que le encantan los muscle cars. Alguien que le gusta ser económico no va a comprar o pensar en comprar un muscle car. La verdad que tiene un EcoBoost, que realmente son una turbinita chiquitita. Sí. Yo creo que está bastante progresivo de Ford. Keep up with the times. Like, hoy en día todo así, I'm sorry. Sí. Es lo que yo dije en el otro video, ¿sabes? Los carros también vienen de 1.5 turbo, so why not un 2.3 turbo en un Mustang, ¿entiendes? Sí. Y están comportándose bastante bien, so vamos a ver si es verdad lo que tú dices, ¿no? ¿Sí? ¿Tú dices que lo pongo en tercera? Sí. Pero tiene que dar el botón para poder bajar ahí. Ok, no es súper dramático, pero no, no es súper dramático. No es súper dramático. Porque la primera vez que me lo tunearon y me dijeron eso, yo estaba como que anda para... Ah, porque antes esto era un straight pipe. Oh, yo no tenía straight pipe. Y mi mamá me dijo, tú vas a quitar ese straight pipe que la vecina me llamó, tú sabes, saliendo de casa, tiene un escándalo. Y yo como que, está bien. Y entonces me dijeron para eso. Y pues yo le dije, mira, ponlo porque me gusta, pero no lo hagas tan alborotoso. Exacto. Yeah, un poquito medio esperando a que llegue. Ay, ufio. Eso lo hace bastante dramático. Como una nena fiebrúa. ¿So te gusta de verdad o yo sé el paso en el culo? Cuando yo estaba en Mayagüez, pues yo sí llegué a ir a la fiebre, encuentros de la fiebre, que si en el Añasco, que si en la tunera, ahí cuando la gente cuadraba, que había como que un grupito de fiebre de la misma universidad y hasta gente de otros lugares, y me llegué a dar unos cuantos pases,
pero yo me porto bien. O sea, yo no estoy cuadrando ahí con todo el mundo. O sea, a mí me gustan los carros por la arte y la ciencia detrás de ellos, la ingeniería detrás de ellos. La realidad es que todas estas cosas, especialmente lo del turbo, era algo que yo tenía ya planificado hacer con papi. Okay. Y entonces, pues papi es el fiebre, papi es el ingeniero, papi es el que sabe. Y entonces, pues lo sencillo, que si cambiara el aceite, cambiara la goma, pues ya él me lo había enseñado. Pero claro, yo no me iba a poner ahí a lo loco a hacer las cosas, así que yo estaba esperando por él. Pero ¿sabes cómo cambiar aceite y goma? Ah, bueno, muy bien. ¿Tú sabes cuántos hombres no saben hacer eso? Como que nunca han cambiado una goma, mira, no, y no saben resolver eso, la situación. Creo, eso no se lo creo. Tú coges un celular, tú lo buscas en YouTube, eso sí, y lo haces. Eso, I guess que más, el problema más bien son ganas de resolver una situación. Exacto. Pero you'd be surprised, like, yo conozco un montón de gente que no sabe esas cosas. Y yo digo que son, no tiene ni que ver con fiebre, son seguridad. Like, ¿qué se pasa si se te explota una goma en el medio de la noche? Exacto. Like, es la lógica, ¿verdad? So, no hay excusa, corillo, no hay excusa para tú no saber hacer simples cosas básicas. Y especialmente cambiar el aceite, porque eso es literalmente una sola tuerca. Excepto que es un carro más moderno que tiene tres tornillos porque hay un pan que hay que mover. Ah, diablo, pero sí, no hay más nada. Mami tiene eso. Pero sí, no importa, like, no hay excusa para no saber por lo menos las cosas básicas. ¿Prefería el carro stock? O... No, el carro stock no. Ya yo sé que esto es una vaca lenta. Yo estaba loca por modificarlo y hacerlo aunque sea un poquito más rápido, pero primero echas de correr más. Así que, ajá. Pero te digo algo, por lo menos, vamos a decir, será lento, pero los carros B6 hay que admitir que tú sientes mucho más torque. Y en realidad, pues yo creo que este es un excelente carro para uno hablar sobre, mira, para los gustos los colores, I'm sorry. Exacto. No todos los carros, todos los carros tienen sus fallas, todos. No existe un carro perfecto, porque el que te diga a ti, y yo soy hondero, y yo tengo un SI, y me van a quemar mis propios hermanos en esto, pero el que te diga, no, el SI es un carro tracción delantera. So, hay un montón de cosas. No lo puedes driftear como un carro drifting. Ahí van a ir al comen. No, tú puedes driftear. Sí, pero no lo puedes driftear como un 240. Jamás y nunca. Lo mismo. Ah, un Subaru. Bueno, sí, pero cuando veas el bill de la gasolina, ¿qué te cuesta? So, yo digo, todos los carros tienen sus ventajas y desventajas. Y si tú te sientes bien en esto y te gusta. Victoria, gracias por prestarme el carro. Un placer. Muchas gracias a mis subscribers por ver este video. Acuérdate, suscríbanse en el canal, dale like, share si te gustó, y si no te gustó, también dale like. Y nos vemos en la próxima.